Cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. A pesar de que tengamos muchas piedras en el camino. Y cuando digo piedra en el camino, la primer piedra y más gorda es luchar contra la burocracia de la Junta de Andalucía, ¿no? Y eso me estoy refiriendo a que la ganadería ecológica y extensiva, pues se tiene que contemplar como tal. Y no se puede aplicar la legislación que hoy en día se está aplicando a la ganadería intensiva, por muchos motivos. El primer motivo por el que no se puede aplicar es porque es un tipo de ganado diferente, es un tipo de manejo diferente y es un sistema totalmente extensivo y que eso requiere pues un ganado muy especial para que se pueda desarrollar en estas sierras que son muy abruptas, que hace mucho frío, que nieva mucho y que llueve mucho, ¿no? Como la normativa no contempla eso, pues entonces estas ganaderías, concretamente la de mi hermano y la mía y mi sobrino, pues al no cumplir con una normativa que hay, pues nos ponen unas sanciones y nos están obligando a que quitemos este tipo de ganadería después de 20 años que llevamos produciendo carne ecológica, ¿no? Por lo tanto, se tendría que cambiar y los medios sociales tendrían que apoyar esta iniciativa porque eso repercute en el medio ambiente, repercute en los consumidores que toman un producto sano y el medio ambiente, bueno, porque lo que hacen los animales esto es pues desbrozar el monte, ¿no? Y no tienen que se evitan incendios, etcétera. Yo podría hablar de mi ganadería, pero me parece que es mucho rodar el rizo, ¿no? Pero tengo que decir que mi ganadería durante más de 20 años nunca ha salido un animal positivo. Y eso es una garantía y que en la Junta de Andalucía, concretamente, Sanidad Animal no lo contempla. Hay escritos y hay informes del CSID en que avalan que este ganado se debe de apoyar porque es un ganado único que está en unos parajes totalmente muy inhóspitos y que se mantiene ahí, que no se mezclan con otro tipo de ganado. Estos informes están ahí desde el 2001. La gente pues no entiende, los ganaderos hoy en día están o estamos supeditados a la política europea, al cobro de las subvenciones, y eso pues es lo que ha llevado a la ruina al sector agrario de España y yo creo de toda Europa. Porque ¿qué han servido las subvenciones? Bueno, pues dar una migaja a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos para justificar los grandes desembolsos de dinero a las grandes producciones agrícolas o ganaderas, ¿no? Que eso recibe incluso millones de euros, por unos pocos de miles que puede recibir un pequeño agricultor o ganadero. Entonces estos agricultores y ganaderos, ¿cómo viven de eso? Porque la ganadería no, o la agricultura, si no está subvencionada, no puede seguir adelante, pero el sistema de distribución, de producción y de consumo que hay, pues no se atreve a levantar la voz. Entonces nosotros decimos muchas veces que preferimos morir de pie que vivir de rodillas, ¿no? Y eso lo decimos en la Junta de Andalucía, lo decimos por escrito, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que es que nos llevan a un callejón de salida y nos están llevando al autosuicidio, ¿no? Y claro, para eso nosotros queremos formar una acción de ganaderos, que el primer punto de ellos serán ganaderos ecológicos y extensivos, y que rechacen de plano, como primer punto los estatutos, los estamos estudiando, sería está en contra de la política europea. Eso, mucha gente dice, esto es un disloque, eso no se puede vivir, pero si somos capaces de organizar el mercado y ponerlo en contacto con los consumidores y que los productos se consuman en la zona donde se produce, es decir, productos de kilómetro cero, pues quizás podamos tirar para adelante, ¿no? Pero claro, eso hace falta mucho, hay que luchar contra todo un sistema capitalista, contra toda una administración que, bueno, que no quiere saber de barco, nomás que viene una norma europea y que hay que aplicarla, y que todo el mundo dice que sí a lo que digan, ¿no? Y eso nosotros hay un grupo de gente que estamos en contra. Y bueno, yo en el fondo lo que tenía que decir es que tenemos que organizar la producción agrícola y ganadera de otra manera y que sean los consumidores nuestro mayor apoyo y nuestro mayor consuelo, porque
no se trata solamente de vender, sino que la gente reconozca nuestra labor y darle un producto. Desde Ecologistas en Acción lo que tenemos que decir es que denunciamos siempre la connivencia, por no decir el mamoneo, que existe entre la administración y los grandes poderes económicos. Aquí, cuando sale algo raro que puede suponer una pérdida para las grandes compañías, o bien ganaderas, o bien agrícolas, o bien de fitosanitarios, o de productos químicos referidos a la ganadería, pues siempre la Junta de Andalucía tiende a favorecerlo y va en contra totalmente del que se sale del sistema. Esto es algo que no solamente pasa en Andalucía, es a nivel español y a nivel europeo. Y lo que no se dan cuenta es de que hay un movimiento que está exigiendo ya y con fuerza este tipo de ganadería, este tipo de cosas, y que vamos a seguir hasta que se consiga que dentro de la normativa, de una forma o de otra, esté contemplado este tipo de ganado, que prácticamente, según el CSIC, en un informe que hizo el año 2001 a raíz de las vacas locas, esta ganadería pues prácticamente reproduce los mismos ecosistemas del cuaternario, cuando estaban los uros por ahí dando vueltas, por la calidad de los pastos y el tipo de clima que hay. Volare, cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo.